las mejores historias están para contarlas, como siempre digo. Entonces, Teoman nace de una experiencia que tuvimos hace muchos años, en la cual vivimos cosas muy, muy malas, muchos problemas, todo fue una desgracia en nuestra vida, pero supimos elegir lo bueno dentro de lo malo. Entonces, yo lo llamo maestría de vida. Tuvimos una gran maestría de vida en la cual vivimos quiebras, vivimos un hermano menor que moría de cáncer, pero pudimos transformar todo. Gracias a Dios, mi hermano se salvó, pudimos transformar nuestra historia y, de hecho, a raíz de eso vimos que la mejor forma de transformar nuestra vida también era contando la historia que vivimos al mundo entero. Entonces, Teoman nace de eso. Teoman no es creado por millonarios queriendo más millones. Teoman es creado por dos hermanos que vivieron una vida muy complicada, que tuvieron una historia muy difícil, pero supieron voltearla. Y es así que vivimos ahora en servicio para que muchas personas como nosotros, seres humanos normales, que de hecho tienen ciertos problemas, puedan mejorar su calidad de vida y puedan inspirar a muchas personas y familias en el mundo a poder cambiar su contexto. Y ahora me preguntan, ¿por qué elegimos Estados Unidos? ¿Por qué elegimos Utah? ¿O por qué elegimos venir? Porque nosotros nacimos en Latinoamérica. ¿Y cuál fue nuestra ventaja? Que en Latinoamérica tenemos la mayor biodiversidad del mundo. Tenemos en la región andina algo que llamamos acá Wellness from the Andes, que es bienestar desde los Andes. Y es porque tenemos costa, sierra, selva y una biodiversidad que el mundo envidia. Esa mezcla, más lo mejor de Estados Unidos, más lo mejor de Asia, de Europa, creamos productos únicos, inigualables y diferenciados. Es una propuesta diferente. Nos hacemos llamar diferentes porque, no, como bien dije hace un rato, no somos millonarios que queríamos más plata. Hemos estado quebrados y hemos transformado nuestra historia. Y hemos elegido usar como medio de vida, viajar por el mundo, a inspirar y poner un granito de arena para transformar a muchas familias en el mundo.